Well, hello. How are you? Hello, teacher. All right, you're doing great. Can you hear me? ¿Puedes escuchar? Yes. Yes, I can. All right. That's great. Okay. Teacher. Okay, let me. Yes. We will Creo que start. Julio está teniendo problemas, ¿eh? ¿Mm? Creo que Julio está teniendo problemas para escuchar. Ah, he got it. Ahí está lo arreglo. Yo quiere. Ya pienso que ya lo arreglo. Ahí veo que apagó el micrófono, so yo pienso que ya lo solventó. Let me see. How are you, José? Juan? Rodríguez? I'm fine. Efraín? Julio? Everything good? Hello, Efraín. Very good, very good. Hello. All right, welcome, welcome. Let me get Thank you. ¿Quién está jugando? Okay. So, we will begin here. Ya son las 8 en punto. Hey, se fue aquí el inter. Okay, Hey, your club. it's 8 o'clock. We will begin. Yes. And I sent a link. Le mandé un link ahí en el grupo. Espero lo puedan copiar a su laptop o su teléfono. Lo guarden allí de favoritos o algo. Me gustó. Me gustó because the accent is very American. El acento es más americano que británico. And you can actually see, ustedes realmente pueden ver el número de cómo se escribe y la pronunciación. Y nomás le dan clic. O sea que tiene audio ya incluido ese link. Usted le da clic y le va a dar la pronunciación. Y arriba, donde tiene como un triángulo, ahí le puede dar en la primera y le va a dar todos. O sea, repetidamente, sin que usted lo haga, le va a dar el primero, el segundo, el tercero, y así sucesivamente. First, second, third. Now remember, no lo puedo poner aquí porque es de terceros. Pero sí se lo puedo mandar a ustedes. All right? Right? So, lo que sí no quiero es que lo estén poniendo aquí con el micrófono, right? Let me see. Para que. So, I won't be able to hear it, okay? Pero sí lo pueden utilizar para sus tiempos libres, all right? O antes de entrar a la clase, all right? Porque cuando lo llame, quiero que me den la fecha y por favor no quiero escuchar el audio de la otra persona, okay? So, that is for you. Lo que les recomiendo ahorita es transferirlo ahorita mismo, porque después se va a llenar el grupo de bastantes mensajes y va a costar que usted lo encuentre. All right. So ahorita mismo les voy a dar un minuto para que lo transfieren y ya después, para que no estén ticho y aquel link que usted mandó, ya pasan 80 mensajes y no lo encuentro. So ahorita le estoy dando la oportunidad mientras yo arreglo aquí para la lista de asistencia. Right. So ahí está el link en el grupo. Pero, Mande. ¿cómo transfiero? Right. Así, you can transfer it to your own. Lo puede copiar en su. Ahí, cuando usted le da clic, automáticamente lo va a mandar al sitio web, ¿verdad? Si utilizan Google Chrome, Fox Fire, o cualquier sistema operativo que usted tiene, ahí le va a quedar el link arriba y usted le va a dar guardar. ¿Vale? Espero sepan cómo guardar un link. O si no, se lo mandan a ustedes mismos. A ustedes mismos por Messenger. Ahí le va a decir compartir por Messenger. Ahí se lo puede mandar a usted mismo por Messenger. O por el mismo WhatsApp a usted mismo. No sé si ustedes, algunos ya saben hacer eso. Que pueden mandarse a ustedes mismos el mismo mensaje. Eso lo pueden hacer por WhatsApp también o por otras aplicaciones. So, let me see.
O se lo manda a alguien y le dice, mándamelo de nuevo, right? Si tanta, si no pueden hacer todo lo demás, you can just send it to someone y que se lo mande de nuevo y ya le queda a ustedes. Okay, let me see. I like it because you can actually hear, puede escuchar los números y los puede observar, los puede ver al mismo tiempo, right? Ordinal numbers. Ordinal numbers. Let me see. Let me begin with the attendance. Okay, I hope you did the homework. Espero hayan hecho la tarea que les dejé ayer. All right, porque ahorita los voy a llamar para que me lo digan. Nomás cargue el esto. A ver. I think only one person. Let me see. Yeah, one person. Una persona sí me mandó a que le verificara la tarea y salió perfecta. Right? So, es la única. Ok, fue la única usted, Lizette. La felicito. All right. Thank you. All right. Let me see. All right, let's do the attendance. La asistencia. Adela Trinidad González. Present. Ok. Teacher. Ahorita que termine la asistencia. All right. All right. All right. Adrian de Jesús Machado. Adrian de Jesús Machado, okay, cero. Alejandro Antonio Ramírez. Present, teacher. Okay, thank you. Daniel Ernesto Márquez. Present, teacher. Okay, thank you. Gerardo Efraín Mejía. Present, teacher. Okay, thank you. Gustavo Alberto Montepec. Present, teacher. Thank you. Jonathan Emmanuel Franco. Present. Thank you. Let me see. José Daniel Argueta. José Daniel Argueta. Okay. Zero. Respuesta. José David Rivera. José David Rivera. Okay. No answer. José Santiago Escobar. Present, teacher. All right, great. Thank you. Let me see. All right. Let me see. Juan Francisco Rodriguez. Present, teacher. Thank you. Juan José Conrado. Present. Excellent. Thank you. Julio César Merino. Present. Thank you. Marco David Velázquez. Present, teacher. Thank you. Misael Rivera Aquino. Misael Rivera Aquino. Okay. La respuesta. Oscar Correas. Present. Thank you. Oscar Ramirez. Present. Thank you. Rosa Lizette. Present. Thank you. Victoria Maria. Present. Okay, thank you. Present. Okay, thank you, Victoria. Thank you. Jessica Beatriz. Present. Okay, thank you. All right. Let me see. One, two, three. One, two, three. Okay, cuatro que no respondieron. All right, great. All right, let's continue. All right, let me see. Someone had a question. Was it Marco? Did you?
no le mandé la, no le escuché cuando teníamos que mandar lo que era la, la tarea de... Ah, no. No era necesario. Ah, no era necesario. Ok, ok. Ay, sí, yo porque como aquí está, estaba lloviendo súper fuerte, no, hasta con ciclón no le, no le escuché, no le escuchaba muy bien. Ah, no, aún con ayuda de audífonos me, me cuesta un poco, y ahorita está lloviendo también. Yeah, I can hear it, right? Yeah, I imagine, imagino, ahorita está algo la, el clima, right? No, you didn't have to send it, no, no, ah, no es necesario mandarlo. The thing pero was... sí, necesitamos ver si... si... Ajá, lo, sí, que, lo que sí dije ayer fue que si tenían alguna duda, right, if you had a doubt in some of the work, que lo podían mandármelo y yo se lo revisaba. All right, right? Right. That's why I had said that Lisette fue una de esas personas que me la mandó y sí se lo revisé, pero no era como obligación mandarlo. Ah, right, right. Pero si era, yep. Si ustedes querían, mire, teacher, me lo puede ver, con gusto yo se lo revisaba, right? So that was the thing. Esa era la diferencia. Okay. Okay, but no problem. We will see it today. Hoy lo vamos a ver. But what is today's date? Para iniciar, vale, vamos a ver. Today's date, Trinidad. Today's date. Today is Thursday, June 24th, 2021. Excellent. Good job. Good job. Yes. Yes. Okay, let me see. Marco, what is today's date? The date that day is Thursday, June 24th, 2021. All right, all right. Very good. Juan Conrado, today's date? Thursday, June 24th, 2021. All right, very good, very good. Excellent. Daniel. Daniel. Thursday, June 24, 2021. Okay. Efraín. Thursday, June 24, 2021. All right. Very good. Excellent. Let me see. Gustavo. Hello, teacher. Hi. Welcome. Thursday, June 24, 2021. Very good, very good. Excellent, excellent. All right. So I just call on some. Yes, that's what I want to hear. Yes, very good, very good progress. Let me see. I'm going to call on Julio. Today, Tuesday, June 24, 2021. Very good, excellent. Good job, good job. Let me see. Aquí me llamo. Déjame cerrar estas ventanas. All right, let me see. Where are you? Victoria. Thursday, June 24th, 2021. Very good, very good. Yes. Ahí vamos. Yes, yes, yes. Very good, very good. David Rivera. Tuesday, 24, June 2021. Mm-hmm. Okay. All right. All right. I'm going to call back on you. Lo voy a llamar de nuevo, okay? Me lo va a dar correctamente. Right. Escucha a los demás. Vamos a ver. Ahorita lo llamo. Jonathan, can you give us today's date, please? Tuesday, 24, June, 2021. Okay. Okay. No sé si. No. Vamos a ver. Lo voy a dejar un poquito. Okay, Jonathan. ¿Puedes decir la fecha, please? Correctamente. Vamos a ver si no se me escucha mal por la lluvia. Ah, dale, dale. Today is Thursday, June 24, 2021. Okay, very good, very good, very good. Excellent, excellent. Lisette, today's date, please. Thursday, June 24, 2021. Okay, very good. Good correction. Thank you, thank you. All right, let me see. Oscar Ramirez, today's date.
Thursday, June 24, 2021. Very good, excellent. And Juan Rodriguez. Thursday, June 24, 2021. Empezamos de nuevo, Thursday, June. Okay, sin la S. 24. Sin la S. Thursday. Thursday, yes. June 24, 2021. Excellent, much better. Juan, yes, very good. That's all. Okay, hoy sí, David Rivera. June 24, 2021. Okay, very good. Aunque no escuché el día, right? Repeat it, please. Thursday. That's all. Very good. Very good. Thursday, June 24, 2021. Oh, sí, perfecto. Very good. Very good. Okay. Excellent. Well done. Bien hecho. ¿Alguien más? Si lo llame. Anyone else? Anyone else? Si que lo quiera decir. Okay, continuamos entonces. Okay. All right, go ahead. Thursday, June 24, 2021. Very good, excellent, good effort, good effort. Anyone else? Anyone else? ¿Alguien más? No? Okay, Corea. Okay, Corea, go ahead. Le voy a traer un rollo de papel a mi mamá. Okay. Okay, Thursday, June 24, 2021. Very good, Coreas. Excellent. Well done. Very good. Now, yesterday we were talking about nos quedamos con how many and how much, ¿verdad? Lo tocamos el tema, pero no tan profundidad. Now, before we do that, let me see. I'm going to le había dejado una tarea, right? Prácticamente, it was simple. It was a short activity. Let's see. It was on page 12. Page 12, right? La página 12. Page 12. Now, let me see. Ayer les dejé esto, right? And I told you we were going to do it in class, which is page 12. Página 12 del module. De su módulo, de su manual, right? That's of your manual. Page 12. Okay, I'm going to, voy a seleccionar algunos, right? Déjenme sacar mi cuaderno. Permítanme. Bueno, yo sé que ya lo hice, ya lo hizo, porque me lo mandó. All right. So, I'm going to call on you. Okay, let me see. I'm going to call, que me dé la primera, the first one. Will be, let me see, Julio. Okay, Julio, go ahead, Julio. Okay, from Monday to Friday, Dominic's. Wait at 7. No hay ningún 7 aquí, right? At 5. Okay, very good. Five. All right, very good. At 5. ¿Me lo puedes deletrear, por favor? La respuesta. Can you spell it, please? W-A-T-K-D-U-P. Okay. All right, let me see. Trinidad, is that correct? Wait up. Okay, so, ¿qué hace falta? La S. Okay, yeah. Very good, excellent. Wakes up, right? Y esto se lo di ayer. Esto se lo di ayer, right? Wakes up, that is correct. Dominic wakes up. Y esta pregunta la hizo
Juan Rodríguez ayer, right? Si no me equivoco, right? Él me preguntó, how do you do this in third person? Yo le dije que nomás se le pone la S aquí y nunca aquí. Very good, Trinidad. Okay, good effort. Buen esfuerzo, Julio. All right. Hey, thank you. All right, let me see. Number two, Oscar Ramirez. Mm-hmm. She goes to work and when she gets there. Okay. She goes to work and when she gets there. Okay, very good. Goes, right? Goes. Le cambiamos el go a goes. Very good. Very good. Okay. Let me see. Jessica, next one, please. She checks to work. Hmm? She checks to work. Okay, esa ya la hicimos, Jessica. Let me see. Ay, la otra. She checks her mail. Her email, right? Okay, all right, checks her email, all right? Okay. Very good, excellent. Thank you, Jessica. Okay, let me see. Misael, can you do the next one, please? Okay, Jessica. Let's see, Misael. Can you do the next one, please? ¿Qué sigue después? She checks her email and? Sí, teacher. Misael, oh. ¿Puede continuar, por favor? She have to check lunch together at 4, no sé cómo se dice, cero. Tío. No, ahí no vamos. Ahí no vamos. Right. Mira aquí, pone aquí arriba atención en la pantalla, Misael. 1, 2, 3. ¿Cuál sigue? ¿Cuál espacio sigue? Si llevamos 3 aquí, cuenta. 1, 2, 3. ¿Cuál sigue? Es que no escucho muy bien, dice, por eso. Ok, ¿puedes ver la pantalla? Sí. Ok, ¿puedes ver las 3 opciones que están aquí arriba? Sí. Ok, entonces la cuarta. Wake up. ¿Cómo? Misael. ¿Lo escucho? Wake up. Ya lo utilizamos. Aquí está en la pantalla. No puede utilizar esta. El go sí lo puede utilizar 3 veces, pero el wakes up nomás una vez. O sea que aquí dice que ella levanta a todos los clientes. Como que no va ahí, right, Misael? Una pregunta, Misael, ¿hizo la tarea? Esa sí no la hizo. Ok, bueno, muchas gracias. Ok, thank you. Let me see. Juan Rodríguez, can you continue, please? And calls all the clients. Okay. In her daily leads. All right. All right, very good. C-A- L-L-S, right? Very good, very good. Calls all the clients. Excellent. All right. Déjeme un momento para modificar esta lista que tengo aquí. Give me a minute. Okay. Misael Rivera. Okay, thank you, Juan. Thank you, Juan Rodriguez. Let's continue. And okay, next one. Who wants to do the next one? ¿Quién quiere hacer la otra? Yo, teacher. Okay, great. Dale. Lisa and Claudia
go. Lisa, Lisa, wait. Lisa. No es Lisa. Lisa and Claudia go with Dominic. Okay. Go with Dominic. All right. All right. Very good. All right. So next one. Let me see. Victoria. They go to Asai. Okay, they go. Very good. All right, so they go. Vaya, me hizo una. Very good. All right. Thank you, Victoria. Next one. Let me see. Daniel, ¿estabas ayer en clase? Sí, ¿verdad? Yes. Okay, Daniel. Next one. Teacher, una pregunta. En vez de ir go and they go, puede ir they have to go. Puede decir, ellos tienen que ir juntos a comer. Podría ser. Okay, you can switch it. Esta sí puede ir they have or go. They go to have or they have to go. Puede ir las dos opciones. Okay, so si la tienen, they go or they have to go. Puede ir, ¿ok? Se puede cambiar. Puede ir intercambiado, yes, decir, exacto. Ellos tienen que ir a tomar, ellos tienen que ir. Las dos pueden ir, ¿verdad? Right? So, si tienen go or have, y la otra tienen have or go, están correctas, ¿ok? Ok. Ok, so, esta última de... Sure, tengo una duda. Ok, hola, yo ya me chivolé aquí yo. Hay Elisa en Claudia. Yes. Ahí donde dice Elisa en Claudia. Ayer era el problema. Es work. El work, ajá. Claudia work. Es era. El go es la que sigue. Es la que sigue. Exacto. Ya ves, me distraí aquí en la pantalla por hacer esta modificación aquí. Ay, ya me enchivole aquí. ¿Verdad? Teacher, yo lo tuve que borrar, teacher. All right, so there go. Así lo había hecho, work with Dominic. Work with Dominic, right? Exacto, así lo había hecho yo. Y lo mismo, they have to go. Así lo había they hecho y yo lo había borrado, teacher. They have to go. They have to go. Teacher, pero igual, en esta por cuestión que ya tenemos los verbos arriba, ¿no? Porque también tenía sentido. Yeah, exactly. So now, falta la última. Sure, I have a little question. Okay, or pueden poner they have to go, right? Esa otra. Have to go. Right? So, pueden poner they go to have, right? Sure. They go to have lunch together, or they have to go. Cualquier, esto depende del contexto, pero las dos pueden ir. Right? Las dos pueden ir. Aunque una no es tan común como la otra. But you can go. Right? So, teacher, una pregunta, una yes. duda. So, pero no siempre have es cuando va comida, o sea, que vas a tener tu tiempo de comida. Es después no, siempre I have my lunch, I'm going yes. to have. You can do it that way too, yes. Pero siempre el apropiado es have. Yes, yes. This would be the most common, pero también se puede utilizar viceversa. Right? Okay. You can say, por ejemplo, Efraín. Sí. Si yo te digo, hey, dime, where are you going? Dime, ¿dónde va? Where are you going? Ask me. Where are you going? I'm going to have breakfast with my sister. You see? Uh-huh. All right? Yeah. Or you can say, I have to go eat breakfast with my sister. You see? Yeah. So you can switch it. All right. Ahí te di un ejemplo. All right. So you can switch okay. El significado siempre es el mismo. All right. Que vas a ir okay. a comer. All right. So on that one, thank you, Trinidad. Trinidad, thank you for that. All right. Okay. Next one. What is the last one? Dominique? Oh. Go home.
Goes home. All right. Goes. Dominic. Okay, it's he. Okay, Dominic. Es sustituto de he, de tercera third person. Okay, so it goes. It goes, right? Goes. Goes. Gas. All right. Goes. Goes. No, it's gas. Goes. 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 All right. So there you have it. All right. So goes. You have it. Goes. 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 Se pronuncia así. No van a. Es como que diga esta. Goes. Dígalo. Goes. 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 Yes. Goes. 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 All right. No vayan a decir goes. Right. Remember, le voy a dar algo que a veces no se menciona. Bueno, algunos de ustedes que los tuve, sí, se lo mencioné. Cuando hay dos vocales, two vowels, es un solo sonido. Recuerden eso. One sound. Un sonido. All right? One sound. All right? Goes. Yes, all right. Don't say goes, right? No, goes. Very good, all right? So if you have this, then you have it correct. You have it correct, all right? Let me see. Okay, that was the homework. Y para aquellos que lo hicieron, right? Es importante for you to do the homework. Porque ahí ustedes mismos pueden ver sus propios logros, right? Cada quien decide. All right, let me see. Let's continue. Remember this that I showed you yesterday? We did it. Lo hicieron con what do you do daily, weekly? Lo hicieron en breakout rooms yesterday, right? And how many? How many and how much? ¿Alguien me puede decir el how many es countable or uncountable? Countable. Countable, no. Very good, very good. Very good. How much? Uncountable. Uncountable, right? Uncountable. Y singular. Yes, very good. Now, I'm going to give you a little activity. Les voy a dar una pequeña actividad. So first, vamos a leer. I'm going to ask you to read. Let me see. Jonathan. Yes, teacher. All right. Can you read, please? I will be able to. Has a specific personal finance information. Scan a specific information fields in an informative document. Okay, very good, very good. So here you will be able to request specific personal finance information. Scan specific information fields in an informative document, right? Entonces aquí vamos a ver como documentos y cómo leer ese tipo de información. And we are going to begin. Now, read please. Gustavo, can you read right here where it says Ruth? Hey, Josh, I have a question for you. Do you have paid vacation at your job? Okay, vacations. Vacations. Right, very good. Job. Excellent, very good. So it says, hey, Josh, I have a question for you. Question for you. Do you have paid vacations at your job? Right, que si tienes vacaciones pagadas en su trabajo. ¿Y qué responde allí Juan Conrado? Yes, I do, Ruth. How about you? Okay, very good. Yes, I do. Ruth, how about you? Sí, Ruth, ¿y tú, right?
And what does Ruth say? Vamos a ver. Efraín. So, me too. I have paid vacation. How many days do you have in your vacation? Okay, la S. Pronounce the S. Vacations. Excellent. Very good. Me too, dice yo también. Hey, me too, right? I have paid vacations. How many days do you have in your vacation? How many? Pueden ver aquí. How many? How many? Y como podemos ver, ¿qué es la palabra que sigue? Days. ¿Singular o plural? Días. Plural. Plural. Yes, very good. How many? ¿Podemos contar los días? Yes. Yeah. Right? Yeah. Yes. Very it's good. Countable. Yes, it's countable. And it's plural. Y es plural. Right. Hay dos aspectos que tienen que analizar aquí. All right. Now, next part. Let me see. Next part will be on Trinidad. Twenty days. To be exact. How many bonuses do you have per year, Ruth? Okay, very good. Good, very good, Trinidad. 20 days to be exact. 20 días, right? To exactos. Exacto, right? Para ser exacto, right? How many bonuses, right? How many bonuses? Plural? It's yes. Plural. Right? Bonuses, right? Bonuses. Bonuses. Right? Do you have per year? ¿Cuántos bonuses por año tienes, Ruth? Ruth. Right? Let me see. Can I call on? I'm going to call on Juan Rodriguez. I have 4 bonuses. What about you? Bonuses. How much? Bonuses. Bonus. Bonus. No. Juan? Bonuses. Bonuses. Eso, very good. Bonuses. I have 4 bonuses. What about you? How much do you receive? And how much? And how much do you receive? Excellent, very good, right? So, él entiendo que ella tiene 4 bonuses, right? 4 bonuses. What about you? And how much? How much? How much? Porque aquí, how much? Porque dice, recibes. ¿Es plural esto? No. No. Y no. Singular. Es singular y tampoco no se puede contar. ¿Cuánto recibes? Nomás es algo así. Es recibir, right? Es una acción. How much do you receive? ¿Pueden ver? Non-countable. How much? How much do you receive? And then, Daniel. I have just 2, but its bonus is for than $600. Okay, very good. I have just 2, but each bonus is for more than $600. Tengo 2, dice, right? Pero cada bono es más de $600. All right? So, can you give me this next, Marco? ¿Puedes leer estas 4 aquí? All right. Expression to ask about money. To how ask. Much? Ask. Ask. Very good. How much do you no. they pay? Do they pay? How much do they charge? Charge. How much is it? ¿Cómo? Charge. Charge. How much is it? How much do you earn every month, monthly? Very good. Now, this is what you ask about, ya relacionado con dinero, right? For example, if you go to the market or a un supermarket or a una tienda de ropa, for example, a clothing store. Let's say you go to a clothing store y le preguntas por el precio. What is the price? Right. What is the price? Or ¿cuánto cuesta? ¿Cómo vamos a decir cuánto cuesta? How much is it? Very good. So if I have this,
Si yo tengo esto aquí, ¿lo pueden ver? Yes. All right. ¿Cómo llamamos esto? Liquid paper. Liquid paper, right? So, díganme entonces, pregúnteme, ¿cuánto cuesta? Hey, teacher, how much liquid, you liquid paper? Okay. Cerca. How much it is your liquid paper? Mm-hmm. How much pay for your paper? Mm-hmm. Liquid paper. Okay. Cerca, hay una palabrita que no me la están dando. A ver. How much does the liquid paper? Okay, cerca. Vamos a ver. How much is expensive? ¿Cómo? How much you? No, ¿cuánto? I put the you. How much do you pay liquid paper? ¿Cuánto pagas tú por el liquid paper? No. Te digo cuánto cuesta el liquid paper, right? How much is the liquid paper? How much? Y aquí está, ¿eh? El is es el que no me estaban dando, right? But I told you. How much? Y el it lo sustituimos por el nombre, que es liquid paper. So, dígame ahora. Hey, teacher, how much is liquid paper? How much is the liquid paper, right? How much is the liquid paper? All right. Ahora, Jessica. Ponga un objeto usted en la cámara. Y llame. Siempre me sorprende con la de usted. All right, let me see. All right, so Jessica. Okay, call someone. Quiero que llame a alguien de sus compañeros o compañeras y que le hagan la pregunta cuánto cuesta y que le den el nombre. ¿Qué es eso? Un teddy bear, right? Peluche. All right, a teddy bear. Or a, all right, un peluchito, un teddy bear, right? Es un rabbit, right? So, all right, so ya sabemos el nombre. Digamos que es un rabbit o un teddy bear, right? Quiero que llame usted a alguien y que le diga a esa persona que cuánto cuesta el conejo. El conejito que tiene ahí. Gran conejote que está allí, right? Es decir, si fuera vivo, se comiera todos los vegetables, right? All right, so ask her, Coreas. Okay. How much is the rabbit? Ah, very good, very good. Ahora póngale un precio ahí, Jessica. Yo sé que no son baratos esos grandes, right? ¿Cómo lo digo? Ay. It's $15. ¿Cuánto? $50. Mm-hmm. Okay, repeat it. It's $50. Okay, very good. Ahora, para la dinámica aquí. Oscar, hágale la pregunta y yo le respondo y yo no digo nada. Okay. Jessica, how much is the rabbit? It's $50. Very good. Excellent. Okay. ¿Ya vieron? All right, very good. Ahora tú, Oscar. It's expensive. Yeah, they're expensive. Bien que no. Yes, they're expensive, right? Yo he comprado algunos así. Hey, be like, ah, right? Cuestan, right? Y digo yo, wow, ¿por qué son tan caros aquí en este país? But así son, right? 50, 60, 70, 80, 90, 100, right? 20, 25 para arriba. All right, let me see. Okay, Oscar, I want you to call on someone. Ahora tú pon algo en la pantalla y llama a alguien. Así como acabamos de hacer ahorita. Ah, okay. El mouse. Okay, the mouse. Okay, llama a alguien que no ha participado. Alejandro Ramírez. Ok. Alejandro Ramírez. Hello. Vale, si no contesta, elige a alguien más que quiera participar. Ok.
Espérame, quiero ver. Santiago Escobar. Okay, very good. Santiago Escobar. Go, baby, go, baby, go, baby. No, teacher. All right. Oscar. Enséñalo otra vez ahí. El mouse, right? The mouse. Okay, very good. No problem. Vamos a llamar a alguien más. Efraín, ayúdale a Oscar, please. Okay. What is the thing? Show it, please. Mouse. The mouse. Oh, the mouse. And how much is the mouse? It's $5. Okay, very good, very good. Excellent, right? Very good. Okay. $5, right? Now, ¿ya vieron esto? Pregunten entre ustedes, right? Entre ustedes. Pero no nomás no vamos a decir cuánto cuesta, qué vale, right? Sino que hagamos otra pregunta. How much do they pay? Digamos, si yo le pregunto, where do you work? ¿Dónde trabajas, right? Todos ustedes trabajan. Uh-huh. Where do you work? All right. No tienen que dar la cifra exacta, okay? Where do you work? Where do you work? ¿Dónde trabajas? Y la persona le va a responder. Y luego le va a decir, how much do they pay? How much do they pay? How much? ¿Cuánto? How much? ¿Cuánto pagan? Y usted puede exagerarse un poquito, ¿verdad? $5,000 pagan ahí para entrar. Salario. Right? You can make it up, okay? All right, so you can say, how much do they pay? Oh, $5,000, right? Weekend dreams. Con 5 vacaciones al año, everything paid for, right? So you can do that. Now, how much? Aquí están poniendo el how much. Now, how much do you earn digamos do you earn a day? ¿Cuánto ganas al día? Okay. How much do you earn a day? How much do you earn a day? ¿Cuánto ganas al día? Okay. How many? Le voy a decir algo. Y si no lo están escribiendo, le pueden tomar captura o algo porque lo puedo poner en breakout rooms para que practiquen. All right. Nos van a hacer estas 4 preguntas. How many coworkers do you have? ¿Qué quiere decir coworkers? Remember, estamos compañeros de trabajo. Compañeros. Compañeros de trabajo. ¿Ok? De trabajo. Coworkers. ¿Ok? Porque pueden ser compañeros de clase. ¿Right? Pero aquí es compañeros de trabajo. ¿Y compañeros de clase? ¿Cómo? Classmates. 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 Very good. Ok, so... Déjeme poner esta que tiene que ir con capital letter. Where do you work? How much do they pay? Right? So la persona va a decir, where do you work? I work at... I work at... ¿Dónde? I work at the airport. Trabajo en el aeropuerto. Right? Ejemplo, right? I work at the airport, right? Esta es la pregunta. Response. Un ejemplo. Question. Response. Question. How much do you earn a day? Okay. Pueden utilizar cualquier palabra alrededor de, about, more or less, right? About $50 a day, right? About $50 or $100 or $200. Ahí usted lo pone. Or $150. Entonces, nomás son ejemplos. How many workers
do you have? ¿Cuántos compañeros de trabajo tienen? Oh, I have 15. Right? I have 15. Ahí le estoy poniendo respuestas, ejemplos. No es que eso es lo que van a responder. Lo que sí van a hacer es hacer las preguntas. ¿Cuántas son? How many questions? Cuatro. Four questions. Teacher, una pregunta. Yes, ask me. ¿Qué significa how much do you have a day? ¿Cuánto ganas? ¿Cuánto? Ah, okay. Okay. Thank you. Okay. Very good. Okay. ¿Cuánto ganas al día? Okay, $1,000. Okay, yeah, you can say, oh, about $1,000, right? Puedes decirlo, yeah, right? Esto es lo más en la práctica. So you can say, $1,500, right? Or $1,050, right? I don't know, $1,500, it depends, right? Right, however you want. Okay, ya escribieron las preguntas. Son cuatro nomás. All right, this is for you to speak. Quiero que hablen un poquito, okay? Entre ustedes. Remember, I want you to ask these four questions. One, two, three, four. Okay, son esas cuatro. Then four. Okay, are you ready? ¿Ya están listos? Yes. All right. More or less. More or less. All right, you're going to ask these questions so you can do a little bit of speaking. Let me see breakout rooms. I'm going to give you a few minutes. When we come back, cuando regresemos, haré la segunda lista de asistencia. I will do the second attendance. All right. Lo voy a poner en tres por si algunos no tienen buena conexión, no quedan solos. All right, get ready. Yeah. One. Yes. Three. Tar.
COVID. Well, hello. Hello, teacher. Hi. We have... I was looking... Okay, ask me. You have a question? Yeah. Well, say... 1,600 personas. 1,000? 100. No. 100 is 100. No, 1,000. 1,600. 600. 1,600 people. Se dice por separado. 1,600 people. Yes. Okay. Okay. And the other, para decir fábrica, is correct to say manufacturing or factory? No. Factory. Manufacturing el es no es manufacturing. Como algo. Es como cobrar. Factory es factory. Factory. Yeah, factory. Let me show you. Factory. All right. Right. Factory. Esta es una. ¿Cómo dijiste que era en español? Factory. Fábrica, fábrica o maquila. Yeah, factory. Factory. All right. And manufacturing es como algo como más manual. Sí, eso es que tú lo estás produciendo. Fue como cuando dice fue fabricada. Hey, pero en una fábrica textil, o sea, cuando hay... Okay. El lugar se llama... El lugar es factory. Y ya el proceso que hacen ahí... Process. All right. Es manufacturing. Right? Eso es manufactura. Exactamente. La compañía yes. Esa. Exactamente. Okay, okay. La manufactura es el proceso, la acción que hace, right? La acción. Yes. All right. Manufacture is the action of producing. Action. La acción de producir algo, right? The factory es el lugar, right? Cuando a mí me preguntan what do you do in your work or in the factory. Mm-hmm. Can I say I manufacture? If I manufacture, pero tienes que decir manufacture shirts. Yeah, there you go. Yes. All right. Yes, that's correct. Okay, Jonathan, I saw your comment in el mensaje que me mandaste. Sí, es que ahora estaba haciendo tareas, estaba avanzando un poco y justamente eso estábamos discutiendo con ellos porque yo les decía, el dinero es algo que yo puedo contar. Ah, entonces, ok. Vale. Entonces, vale. Mi lógica es how many. Ajá, pero no. Si ves la palabra en sí, money, ¿es singular o plural? Nomás la palabra. Singular. Ay, ¿verdad que no lleva ese? Lo dice money's. Al igual cuando uno lo dice en español, como te mandé en el mensaje, ahorita que ya no lo has visto. Tú dices, ¿cuánto dinero tienes? O dices, ¿cuántos dineros tienes? ¿Cuál es la correcta? ¿Cuánto dinero? Ah, ¿cuánto? Y el cuánto es, how much. Ah, ok. Y el cuántos es, how many. Porque lo puede, es singular. ¿Ay? ¿Cuántos carros tienes? ¿Ay? Carros. ¿Ya miraste la diferencia? No nomás es contable o no contable, sino que es singular o plural el otro. ¿Ay? So, si tú dices, no le va a decir a la persona cuánto vale algo, right? O cuánto dinero tienes. ¿Cuánto tenés? Cuando le dices cuánto cuesta, ¿cuánto tenés? Right? No dice cuántos tenés, no, decir cuánto tenés, right? O cuánto tienes. The same thing with English. How much es cuánto. Y cuántos o cuántas es how many. Y ahorita se lo voy a enseñar, ¿ok? Right. Algo ahí principal para eso. Okay. Solo una última cosa. ¿Qué palabra ocupo para decir revisar? Revisar me refiero a
saber algo, trabajar en algo. Okay, you can say caso. Check. You can say check. Or, inspection. Inspect. 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 All right. Inspection is inspección. All right. Inspección. Yes. Mm-hmm. Inspect es como inspeccionar ahí, averiguar qué onda, right? So inspect, check. Review. Review. All right. Review. ¿A qué se refiere? Como revisar. Revisar. Pero esto es como que darle otra vista, right? Puede utilizar la palabra observar, pero quizás ahí ya no va, ¿verdad? Review, inspect, check, verificar. Deja verificar los documentos si están en orden, right? Deja verificarlo, o sea que le va a dar una visualización. Verify. Okay. 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 All right. Thank great. You, teacher. No problem. Okay, welcome back, everyone. Hi. All right, we're going to continue. I'm going to take the second attendance, and I'm going to show you something, right? Ya que hablaron, practicaron ahí algo about how many or how much, I'm going to show you something a little bit different, all right? Y incluso con una palabrita ahí de español también para ayudarles un poco. To help you a little bit. But I'm going to do the second attendance. All right. So let's begin. Adela Trinidad Gonzalez. Present. Thank you. Adrian de Jesús Machado. Adrian de Jesús Machado. Okay. No hay respuesta. Alejandro Antonio Ramirez. Present, teacher. Okay. Thank you. Daniel Ernesto Marquez. Present, teacher. Thank you. Gerardo Efraín Mejía. Present. Thank you. Gustavo Alberto Montepec. Gustavo Alberto. I can barely hear you. Te escuché bien, suavecito, quizás tu conexión, pero sí te escuché. All right. Let me see. José Daniel Argueta. José Daniel Argueta. Okay, no answer. José David Rivera. Present. Okay, thank you. Let me see. José Santiago Escobar. Present, teacher. All right, great, thank you. Juan Francisco Rodriguez. Juan Francisco Rodriguez. Okay, no hay respuesta. Present, teacher, Juan, present. All right. Juan José Conrado. Present. All right, thank you. Julio César Merino. Present. Thank you. Marco David Velázquez. Present, teacher. Thank you. Misael Rivera. Present, teacher. Okay, thank you. Oscar Edison Coreas. Present, teacher. Okay, thank you. Oscar Ramirez. Present, teacher. All right, thank you. Oscar, otra vez, no. Rosa Lisette De Paz. Present. Thank you. Victoria Maria Vasquez. Present. Thank you. And Jessica Beatriz. Present. All right, great, awesome. Okay, class, I'm going to show you something. Let me see. Do.
Now, yesterday, ayer les enseñé, I showed you this, right? I showed you this, right? Yesterday, how much, how many, how much with uncountable now, and how many with countable plural now, right? And we saw this, how many with plural nouns, and how much with singular nouns, right? So hay dos factores aquí. Singular, uncountable, right? Plural nouns, countable, right? How many? Countable with plural. Esto lo vimos ayer, right? No lo vamos a ver otra vez a repetir lo mismo. But I'm just showing you. Si quieren refrescarse algo, oh, yeah, I remember that, right? Now, that was yesterday. And now... let's look at this. Now, here we have the topic, how many, how much. How many, how much, right? Can you read, please, Oscar Ramirez? Complete with who much how or how complete with how much or how many. Very good. Completar con cuántos y cuántos. No, cuánto, cuántos. Ah, completar con cuánto y cuántos. Very good, very good, excellent. Porque ahí está la diferencia, right? Ahí está la diferencia. O cuántas también. Aquí no está, pero vamos a agregar cuántas. Acuérdense de eso. Esto es para ayudarles. No. Para que digan, bueno, ¿y cuál es la diferencia? Pues, how much, how many. All right. Si todavía tienen duda. How much significa qué, Julio? How much es cuánto. Very good. How many? How many es cuántas o cuánto. Cuántos, right? Cuántos. Very good. ¿Cuántos o cuántas? Ay, si quieren notarlo, para después no se van a perder. Y después digan, teacher, ya no me acuerdo cuál era cuál. Ay, se los estoy dando incluso hasta con un término español aquí. Ay, ya para acá no hay nada de español. All right. So I'm giving you here, y póngale usted cuántas. All right, también. Como cuando dice manzanas, como utilizamos el género en el idioma. All right. That is the difference, right? Now, look at the examples. Aquí hay unos ejemplos que les puse, okay? Lo vamos a hacer juntos. You can put it there. And I want you to read A through F. Vamos a hacer letter A. Voy a llamar a Andy. I will call on someone. Alejandro. Hi, teacher. Hi, welcome. How many chairs are in the classroom? Okay, very good. ¿Qué quiere decir ahí? ¿Cuánta agua bebes al día? Okay, what? ¿Cómo? ¿Alguien? ¿Cuánta agua bebes al día? Sería agua. ¿Cuántas días hay en la escuela, en la clase? Okay, very good. En el salón de clase. Okay, repeat it, Julio. How much? Ah, la primera teacher. Yes. How many chair? Are in the classroom. All right. So, ¿qué quiere decir ahí? ¿Cuántas sillas hay en el salón de clases? Very good. O el aula, right? Very good. Excellent. So, como pueden ver, ¿cuántas? Right? ¿Cuántas? El noun, o sea, el sustantivo que sigue, ¿es singular o plural? Es
Plural, right? Yes, it's plural. So when we use plural, plural, we use many, right? How many for plural? Right. Déjeme poner algo aquí. Plural, right? How many? Right? Y como podemos ver aquí, podemos distinguir que sí, definitivamente es una palabra plural, right? Number two, Jessica. Letter B, pues. Bye. How much time do we have? Very good, right? What does that mean? ¿Qué quiere decir ahí? ¿Cuánto tiempo tenemos? Excelente. ¿Cuánto? ¿Y qué significaba cuánto? How much. How much. Very good. ¿Y tiempo es plural o singular? Singular. Very good. Singular. Very good. Very good. Excellent. Right? ¿Y si uno dice el tiempo lo podemos contar? ¿Así nomás? No. No, right? El tiempo, no. Tiempo, right? Right? We cannot say, sí, tráeme uno de esos tiempos. Vea que no. Vea que no. Right? All right. So it's much. Now, letter B. So we have singular. How much? Oh, countable, uncountable, ¿eh? Contables o no contables. So this is, el singular sabemos que es uncountable, no contable. Y el plural es countable, right? Contable. Letter C, Juan Rodriguez. Letter C, how much bread is in the kitchen? Very good. ¿Y ahí qué quiere decir, Juan? What does that mean? ¿Cuánto pan hay en la cocina? Excelente, right? No podemos decir cuántos pan hay en la cocina, ¿verdad que no? Right? No. Right? So we say pan en general, pan, right? ¿Quieres pan? Sí. Ahora, si uno, no se va a ir tan al extremo, sí, teacher, pero uno puede contarlo, sí, sí, uno puede contar los pedazos de pan, right? Una tajada de pan de caja. Yes, eso sí, podemos decir una tajada, dos tajadas, o un pedazo, right? But, así en lo general, no. Es como... Y es algo confuso, teacher. Ajá, y es algo confuso, pero ustedes pueden ver que dice bread. ¿La palabra es plural o singular? Singular. Singular. Entonces ahí no se pierda. Si ven la palabra, dice bread. Ah, bread, no dice breads, right? Eso sí. Yeah. Ahí automáticamente le dan pum. Yeah. Al puntito, right? Right there. So, ahí es la segunda opción, right? ¿Y para panes? Sería breads. Breads. O pedazos de panes. How many pieces? Cambiaría a many. Yes, porque ahí sí lo vamos lo estamos poniendo ya en una forma contable. Por ejemplo, ¿alguien de ustedes compra pan de caja que viene en tajadas? Yeah. Right? Ya sea el Lido o el no me acuerdo qué otra marca, right? Eso se le llama Bimbo. Slice, Bimbo, right? Slices of bread. Bye. Ya que la compañía le comentó eso del pan, right? Now, si yo digo, me voy a hacer un sándwich, right? Y quiero hacer un triple pan y voy a poner. ¿Cómo me van a hacer la pregunta entonces? Henry, van a decir, hey, Henry. How many slices of bread? All right. Do you want? Very good. How many? ¿Y ahí qué quieres decir, Marco? De cuántas tajadas de pan vas a querer. Very good. Vaya, ahí la estamos contando, ¿verdad? So ahí vamos a utilizar how many. ¿Por qué? Miren la palabra que sigue. Es plural. Plural. ¿Y qué puse que era plural aquí arriba? How many. Ah, vaya. ¿Ya vieron? ¿Right? ¿Ya vieron? No se vayan a ir muy técnico que ya después se van a perder ustedes mismos. Just remember, if it's singular, how many? How much? If it's plural, how many? Si ya lo vamos a contar. ¿Right?
Normalmente en inglés el pan, nomás así en general, queda no contable. ¿Ok? Ahora, si ya queremos tajadas o slices, entonces sí ya empezamos a contar. Ponemos específicamente lo que estamos pidiendo. O pedazos de pan. Pieces. How many pieces of bread? Digamos que son los, esos panes chiquisitos que venden a... Que uno hace, right? Vienen como 5 por un 2, por la cora, whatever, right? Eso ya es un pedacito. Ahí en el sábado, right? How many... Ahí en el sábado, all right. So, pieces of bread do you want, right? Es similar a las horas, ¿verdad? No al tiempo, cuando se está contando en horas, en minutos. Exactamente. Yes. All right, veamos eso. Buena pregunta. ¿Quién me hizo eso? ¿Was it Trinidad? Yes, was her. Yes. ¿Fue Trinidad la que me hizo esa pregunta? Yes. Yeah, was okay. Her. Okay, thank you, Trinidad. Okay, vamos a poner lo que ella dijo. Okay. Vamos a poner la palabra tiempo. Time. Tiempo. Como dijimos temprano, right? Tiempo. Tiempo es, la palabra en sí, ¿es singular o plural? Singular, right? Singular. So, entonces, ¿qué dijimos? How much, right? How much time? Y eso ya lo vimos. How much time? How much time? ¿Cuánto tiempo te queda? ¿Cuánto tiempo necesitas, right? Digamos, ¿cuánto tiempo necesitas para terminar la tarea o something? How much time do you need? Ah, se me olvidó el you. Ahora... Si yo quiero decir, ah, y si yo lo quiero decir, no decir en tiempo, sino que un tiempo por horas, si yo quiero decir, ¿cuántas horas necesitas? ¿Cómo lo voy a decir? How many? How many hours do you need? Ah, vaya, very good. Hours do you need? Right? How many hours do you need? ¿Ya vieron aquí? ¿Qué sigue después de how many? Hours. ¿Es plural hours. O singular? Plural. 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 So miramos aquí. Plural. ¿Qué dice? How many. How many. ¿Ya vieron? Ahí está la clave. Si no lo sabían antes o lo vieron antes, yo pienso que hoy quedó bien claro. All right. Very good question, Trinidad. Eso es lo que me gusta, que participen y den opciones. Very good, Trinidad. Eso. Very good. All right. All right, let me see. All right, let's continue. Let's continue. Letter C. Letter D. Letter D. ¿Qué quiere hacer la letter D sin que yo lo llame? Teacher, Marco. Okay, Marco, dale, letter D. Dice, say, how many people do you live with? Ah, okay. Pero ahí dice people, no people. Ah, very good. Okay. Right. Ajá, ya sacó una tarjeta ahí, Marco, right. Very good. How many people? People. Sure. Okay. How many yes, people do you live with? Okay. ¿Alguien me puede decir, alguien sabe la respuesta de lo que Marco acaba de preguntar? Depends. Porque people es plural and person singular. Exactly. People ya es plural. Es un verbo, es irregular. Person es persona, right. Okay. People ya es plural. Gente. Yes. Ya es personas. Gente, personas. Ya es plural. Aunque no lleve el apóstrofe. Exactamente. Aunque no lleve la S, no apóstrofe, sino que la S. Right? Es un verbo irregular. Entonces. No, no es un verbo. No. ¿Es un qué? Un noun. Adjetivo. No, un adjetivo describe. Un adjetivo. Es un noun. Noun. No, no se me vayan tan lejos. Noun. No. Noun. Noun. Sí. Es right? A noun. Right? Porque ¿qué significa people? People. Personas.
personas. In person, exactamente una. Personas y person es persona. All right. Okay. So, people significa personas. Person significa persona. Yes. Okay. Right. So, ahí no se van a confundir. Be like, hey, teacher, aquí no lleva ese. Pero ya está en plural la palabra. Okay. Okay. Es un noun irregular. Irregular noun. All right. Que cambia. Cambia. All right. Now. Let me see. Someone had a question. Alguien tenía una pregunta. Si le agrego este a persons, es correcto. ¿Cómo? Si le agrego ese a persons. Person. ¿Correcto? ¿O no? Es because se usa people para plural. Es incorrecto, entonces. Si yo no procedería, quiero... entonces. Realmente, técnicamente, no. Right? But, oigan esto, but, hay situaciones en el formato legal, y hablando ya de términos como cortes, judiciales, en esos términos que se utiliza person. Okay? Utiliza. Right? Pero ya esos términos legales, en el término ya así común, people. Okay? But, se ha acumulado esta palabra que en raras ocasiones sí se puede utilizar persons. Persons. All right? Sí. All right? No voy a decir que no se puede, porque sí se puede, pero rara las veces que se utiliza, pero se utiliza más en el término legal, ya como cuando uno va a poner una demanda en un sistema judicial. Algo judicial. Exactamente. Ya términos legales que ya cambian un poco, ya no están así como común, sino que es un poquito más técnico, más al antiguo inglés. ¿Ok? But thank you for asking, Trinidad. Pero de que sí puede, sí se puede. Right? Pero recuerden que para el singular es people, and for singular is person. Okay? All right. Very good. Any other question? Así como people and person, hay varios nouns irregulares. Bro. Yes, y hay algunos que incluso no cambian. Hay unos que no cambian y hay otros que se escribe totalmente diferente, como en este caso. Por ejemplo, no me quiero ir mucho al tema porque después se va a complicar y van a perder el enfoque de lo básico. All right. Pero, ya que preguntó, fish, la palabra pescado. Mm-hmm. Right? ¿Cuántos pescados quieres? How many fish do you want? Y fish no lleva ese. Right? Pero ya está en plural. It's already in plural. Aquí prácticamente está diciendo cuántos pescados quieres. Aunque no lleva ese. Right? Or. El fish singular. Así como está aquí. Or. El how much también, how much fish, singular, right? Porque no cambia. El fish, si usted miran fish, singular, va a decir fish, plural, fish. Al igual que sheep, una sheep, no cambia. Okay. O sea que es aceptable de las dos maneras, teacher. How many, how much. Yes, porque no cambia. Right? Sheep, right? Ahí solo va a depender del contexto. El contexto, si es de plural, yeah, all right. So, hay otra que es irregular.
Ay, ya se me fue de la mente. So, una podría ser también decir men and man. Ah, yes. Men, men. Ahí está otra. Hombre, hombres. Mm. Very good. Thank you, Efraín. Ahí está otra. You're welcome. Okay. Este es plural. Men. Y este es singular. Right. Men, men. Ahí vieron, ahí está otra que es irregular. Y hay varias, hay algunas así. Right. Ahí las pueden ver, buscar ustedes, quieren cuáles son los irregular nouns. Y ahí pueden ver men, men. Right. So ustedes no van a decir men's, men's, así. No. Men. Men. All right. Ok. Woman. No se queda atrás la mujer. Ahí está. Mujer. Mujeres. So, feet, foot. All right. So, woman. Lo que cambia aquí es la pronunciación. Miren esto. Woman. Women. Women. Aquí se pronuncia como we. Así. We. Right. Woman, woman, women, women, women. Right? Women. Yes, this is plural. Esto es lo plural. Plural. So like feet and foot. A foot and feet. Yes. Feet. Right? Foot, un pie, pies, feet. Yes. All right. Si te digo mis pies, no va a decir my foot, va a decir my feet, my feet. All right. Si usted dice mis pies. No va a decir foot, va a decir feet. 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 All right, ahí está. Pero, teacher, happy. Teacher. Happy feet. Feet, 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 como que si, feet como que si es de medida. Y foot es de no. Cuerpo. Y ese es de medida, feet. No, sí, mis pies. Pies. También se puede utilizar de esa manera. Al igual que el okay. Español. Mis pies, okay. 8 pies. Igual que en español. Right? Así igual que en plural. Yeah. In plural, you use feet. Feet. Okay. Yeah. Now, all right, let's continue. Let's continue. Yeah. All right, let me see. Next one. Lisette. How many sisters do you have? All right, very good. How many sisters do you have? Many, right? Plural, sisters. Ahí está sisters, plural. How many? All right, continue, Lisette. Finish. How many apples are there? Okay. How many apples? Apples. How apples. Many? Apples. Mm-hmm. Are there? Are there, right? ¿Cuántas manzanas hay? Hay, right? How many apples? Many? Aquí está plural apples. Okay, now. Let's look at the next one. Quiero que hagan esta actividad. Son 5 nomás. Recuerden lo que les dije. All right, singular, plural, countable, uncountable. Oh, Trinidad, también en la área de educativa, they use peoples. Hasta usan la palabra peoples, imagínense, cuando hablan de historia como de los indígenas, right? Se utiliza en la área educativa, en la materia de historia, the peoples, right? The peoples, le ponen hasta la S en people, aunque ya está plural. Ok, Trina. Ok, thank you. Right. Y eso, Trinidad, cuando hablan de peoples, se está refiriendo a las diferentes razas de personas. Teacher. Yes. En la number 2, ¿qué significa meals? Okay, meals. Meals es como el desayuno, almuerzo y cena. Esos son meals. Okay.
Ok, gracias. Como las comidas, o no sé cómo le llaman en español. Okay. Los platos o las comidas del desayuno, almuerzo y cena. O sea que son tres. O aquí está preguntando cuántos al día, cuántos de esos tiene usted al día. Como, ¿tres o tiene más? ¿Cuatro? ¿Cinco? ¿Cómo decir tiempos de comida? How many meals es prácticamente breakfast, lunch and dinner. Esos son meals. Las comidas que uno tiene en la mañana, en la mediodía. Algunos tienen dos, right? Algunos no desayunan. Algunos comen cuatro, right? Desayunan y luego almuerzan y luego comen otra vez y luego en la noche otra vez. Those are meals. Those are meals. I don't know how you would say it in Spanish. No sé cuál es la palabra apropiada en español. Quizás si ustedes tienen una la pueden compartir, because I do not know. Right, pero son como las comidas que uno tiene, desayuno, almuerzo y cena. O más, right? I normally do not eat breakfast. Yo normalmente no desayuno, no acostumbro, but I eat a lot at lunch, dinner, and at night. At night. Desde las 12 empiezo a comer otra vez. That is mean. Excuse me? Milk? No, sir, that is bad. If you don't have your breakfast. Yeah. So that's what I la costumbre. Yeah, I'm accustomed to it, right? I'm accustomed to it. So let me see. So how many meals do you ya le di la respuesta, no. Do the five and let me know when you finish. Ahí me dice cuando termina. Just tell me. Okay. Ahí nomás me dice. Finish, teacher. All right. Thank you, Julio. No me la tienen que mandar. You don't have to send it. This is just practice. Finish. Okay. Thank you, Trinidad. Anyone else is finished? Yeah, Marco. Okay, thank you, Marco. I finished. Okay, thank you. Finish. All right, thank you. Recuérdense de lo que les dije. Right. Si lo que sigue es singular o plural, ahí está la clave. Don't complicate yourself. Finish. All right, thank you. I'm going to give you like one more minute. Un minuto más. A lo máximo. And then I'm going to call on someone. Después voy a llamar a cinco personas que me den las oraciones. Una por una. Okay. ¿Quién más ha terminado? Who else is finished? Yes, I finished. All right. Thank you, Juan Rodriguez. Finished. All right, Alejandro. Finished. All right. Thank you. Finished. All right. Great. Let me see. Finished. All right. Great. I have another activity. Let me see. All right, esa la vamos a hacer mañana. All right, so I have five right here, and I'm going to call on five people. Let me see. ¿A quién voy a llamar primero? Misael, can you do number one, please? Yes, teacher. Okay, number one, please. How much meals? No, sería.
How much water do you drink in a day? Okay, in a day, a day. A day. A day. Very good. Perfect. Thank you. Perfecto. Excellent. All right. How much water? How much? ¿Por qué? Miren la palabra water. All right. Well, si uno le dice agua, ¿querés agua? ¿Podemos contarla? No, right. No. Aunque sí podemos decir una botella de agua, right? But aquí yeah. más en agua en lo general. Si uno le dice, ¿quiere agua? No es que cuántas gotitas quiere, right? No, right? No contable. It's not countable. Y como, ¿cuál es la otra opción? Ah, es singular, la palabra. So, how much, cuánto, right? No va a decir cuántas agua quiere, right? No. ¿Cuánta agua quiere? Very good. Number two, Victoria. How many meals do you have every day? Perfect. Excellent. How many? Vemos meals. Meals. Comida, meals. Plato, meals. No sé cómo, right? Meals. Do you have every day, right? Meals. Plural. Ah, plural. I remember. How many? Lo podemos contar, right? Breakfast, lunch, dinner. Yes. Very good. Number three, Trinidad. How much milk do you want in your coffee? Excellent. Very good. How much milk do you want in your coffee, right? How much? Very good. Very good. Excellent. Let me see. Number four. Daniel Rivera. Number four, Daniel Rivera. Okay, active el micrófono, por favor. Activate your microphone, please. David. Okay. Okay. David. Okay, let me see something. Mañana, por favor, corrija bien el nombre, por favor. Ok. Mañana, ok. Ok, ok. Nombre completo, por favor, porque yo le veo otro okay. nombre ahí. Ok. Bueno. All right. Very okay. good. Number four, please. Four. How much fruits use do you drink every week? Very good. Excellent. Excellent. How much fruit juice do you drink? Fruit juice. Dígalo. Fruit juice. Juice. Fruit yes. juice. Very good. How do you say juice, teacher? Excuse me? How do you say juice? You. No. Fruit juice. Okay. Fruit juice. Eso, very good. Fruit juice. Thank you. Jugo de naranja. Jugo de fruta. Naranja. Jugo de fruta. Orange. Jugo de fruta, right? Orange, right? It's orange. Como yo tomo acá. Orange. Orange juice. Fruit juice. Jugo de fruta. Okay. Jugo de fruta. All right. Let me see. Dale tomatoes. Let me see. Daniel, David, te voy a hacer una pregunta. Yes. ¿Estás utilizando tu cuenta? De correo, sí. Ok, bye. Ok, porque como veo otro nombre, ha habido situaciones que alguien usa el teléfono de alguien más o de tu hermano o alguien, y si estás utilizando la correo o la cuenta de alguien más, no te van a salir los minutos como que estuviste en clase. Por eso te pregunto, pero si sí. estás con tu cuenta, ajá, sí, no, no hay problema. All right? Esto está bien. Ajá, okay. All right. Sí. All right, no problem. All right, let me see. Okay. All right, good job. How much, right? Good job. Number five. Juan Rodriguez. Go ahead, Juan Rodriguez. How many tomatoes do you want in your salad? Okay, very good. How many tomatoes, right? Tomatoes, tomates. Plural. How many?
Very good, very good. Very good, excellent. Ahora díganme, al principio se les complicó un poquito y ahora ¿cómo se sienten? A little bit better? Con el how much? Ya lo voy entendiendo. Yeah. Ahí vamos, ¿sí? Estaba bien confusa, creo. All right, very good, very good. All right. Step by step. All right, step by step. Tomorrow les voy a dar esta para hacer más práctica, okay? Yes. And don't worry, okay? You're doing great. Now, let's touch a little bit about, go to page 18. Ay, esto está algo, esto es a little bit different. Esto es algo un poquito más diferente, más simple. Ok. Con lo negativo. Per person for three persons in the room. All right. This is how to use simple present, el presente simple. Ok. Bye. Present simple. Cuando estamos haciendo statements afirmativas, right? Pero en forma negativa. Pero en forma negativa. Now, ¿cuál es la estructura de present simple? ¿O simple present? Subject. Auxiliar, do, does, not, verb, and complement. Verb plus complement. Okay. ¿Cuál es la estructura del simple present? Simple present. Subject plus verb plus complement. Very good. Excellent. Excellent. All right. Subject plus verb plus complement. Esta es la estructura que yo le di por dos días. Okay. El simple present, right? El presente simple. Subject plus verb plus complement. Now, por ejemplo, she works on weekends. Ella trabaja los fines de semana, right? ¿Cuál es el subject? She. Okay, she. What is the verb? Work. What is the complement? Weekends. On weekends. On weekends. Very good. Estamos claro ahí, right? Eso es lo simple present. Now, lo que están viendo aquí en la página 18 es de forma negativa. Negative. So, si es subject, verb y complement, cuando hacemos negativo es subject. Y aquí está en la pantalla, subject, auxiliary, el auxiliar do or does, plus not, y luego lo demás se queda, verb, complement. ¿Ok? Verb, complement. ¿Right? El subject, todo esto se incluye, pero se le agrega ¿qué? El auxiliary y el not. Es todo. That's it. So, si yo les pongo... Si yo les pongo esto, nomás que hay una observación que deben de hacer. Ok, vamos a ver. ¿Qué dice ahí? Okay, very good. Okay, very good. Henry teaches English. What is the subject? Henry. What is the verb? Jesus. And the complement? English, right? Ahora, háganlo en negativo. Henry does not teach English. Henry does not teach English. Uh-huh.
Very good. ¿Y si lo queremos poner en contraction esto? Doesn't. Ahí es opcional. All right. Does not. Pero es bueno que lo usen también para hacer las dos formas. Excellent work, Jessica. Very good, Lisette, with doesn't. Very good. Henry does not or Henry doesn't teach. Como pueden ver, el verbo que les dije la otra vez cuando utilizamos el do y el does, cuando utilizamos el does. Cuando utilizamos el does, teach pasa a ser. El verbo se queda simple. Igual, exactamente. Ya no le ponemos la S. Aquí sí. Right? Cuando utilizamos el simple present, pero ya cuando utilizamos el does en third person, auxiliar absorbe lo que es hecho. Exactamente. Observa ya la S, se va para acá y el verbo se va a regular verb, regular base form. Now. Natural form. Yes, en la forma natural, yes. Natural base o la forma base, como le llaman algunos. All right? So now, if I say, let me see, John, no, yeah, John and Maria Okay, ¿alguien me puede dar esa? John and Maria play tennis. All right, no vamos a hacer preguntas, vamos a hacer negative statements, okay? Okay, para que no se me vayan a las preguntas. No, right? They do. No, quiero que conviertan esto en forma negativa. John and Maria. John and Maria. Okay, ¿cómo? ¿Cómo? John and Maria. John and Maria. John. Ajá. John. Play tennis. Very good. O podemos decir aquí, do not, ¿cómo? Don't. Very good. Excellent. All right, so aquí la diferencia es que no vamos a hacer preguntas como does al principio o do. Okay, ¿viste? Aquí no, es que yo pensé que se podía poner en lugar de los nombres they, o sea, ellos. Okay, you can do that. Usted puede ponerlo así, pero yo quería esta oración, así como estaba, así como la hice aquí, Henry, y después me dieron lo negativo. Bien, podían poner he, pero yo quería nombre propio. Henry, así como estaba aquí en el ejemplo, y ya está igual, lo único que iban a colocar el negativo. Okay. Right? So Exactly, right? So aquí estamos haciendo lo que está en la página 18. Van a mantener el subject, y lo único que van a agregarle es el auxiliary do or does, y lo negativo, y todo lo demás se queda igual. Okay, so aquí estamos poniendo en práctica eso. Now, let me see. Okay, ahora hagan esta oración negativa, basado en lo que estamos viendo. Make this sentence negative. No me le cambien los nombres. Así como está, nomás la quiero negativa. Right? Barks significa ladra. The dog doesn't bark at night. Okay. The dog doesn't bark
At night. At night. Very good. Bark. 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 Okay, como cuando dicen bark. Bar, bar, como un bar, bark. 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 All right, pronuncia la R un poquito ahí. Bark. 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 That's all he said. Very good. Bark. Bark. The dog doesn't bark at night. Very good. And that is how you do negative. Mi papá está llamando y no puedo contestar. What happened? ¿Alguien tenía algo que decir? Somebody? No? Pensé que escuché. All right. I think it was Efraín or something. All right. Let me see. Ahora, sin que yo les dé una, hagan una ustedes así y la convierten en negativo. Vamos a ver. Sin que yo les ayude. Ya les puse tres ahí. Right? Le puse plural, le puse un animalito, le puse un proper name, Henry, puse John and Maria. Right? Pueden empezar ustedes we. Pueden empezar con we, they, como ustedes quieran, right? Remember the structure. Aquí les puse la estructura del complement, del present simple, right? Or simple present. Y luego aquí en su página 18 está la estructura de cómo hacerla de forma negativa. Ok. Esta sí me la van a mandar a mí. You're going to send it to me so I can check it. Para que la revise. Ok. Me van a mandar. O sea, una oración, pero una afirmativa y una negativa, right? La misma oración, así como le puse el ejemplo. O sea que serían dos. Para que distinguen, so you can distinguish from affirmative to negative. You can make it in third person or you can make it in plural. Como ustedes quieran. Con tal que vea la estructura bien. Que tengo un subject. Right. Because tomorrow, porque mañana, sí lo van a practicar más. Porque mañana vamos a practicar prácticamente lo que hemos visto. Teacher, at your personal... Yes. Number? Yes. Yes, personal. Right. A mí personalmente. All right, all right. Okay. All right. ¿Cuántas oraciones son, teacher? Ok. Son. Vale. Así como ven en el ejemplo. Una. Pero son dos en una. O sea, una va a ser positiva, afirmativa, y la otra va a ser negativa. Pero siempre la misma oración, pero positiva y una negativa. Así como les puse en los ejemplos. Ok. Ahora, si ustedes me quieren mandar dos diferentes, como decir, serían cuatro. En total. Entonces, bienvenido. Ahora sí, nomás, estoy pidiendo nomás esto. Algo así. Miren aquí que Dios le ha hecho. Algo así quiero. Algo como esta. Algo como esta. Right? Eso significa que son dos en una. Si me mandan nomás una oración, no la voy a tomar en cuenta. Right? Es una oración positiva y la misma oración en forma negativa. Negative. Okay. You can send it to me. I'm going to take the last attendance, la última lista de asistencia. And let's begin. Okay. Adela Trinidad González. Present. Thank you. Adrian de Jesús Machado. Cero. Alejandro Antonio Ramírez. Present, teacher. Thank you. Daniel Márquez. Present, teacher. Thank you. Gerardo Efraín Mejía. Present. Thank you. Gustavo Alberto Montepec. Gustavo Alberto Montepec. Okay, no hay respuesta. Jonathan Emmanuel Franco. Present. Thank you.
José Daniel Argueta. José Daniel Argueta. Okay, cero. All right. José David Rivera. Present. All right, thank you. José Santiago Escobar. Present, teacher. Thank you. Juan Francisco Rodriguez. Present, teacher. Thank you. Juan José Conrado. Present. Thank you. Julio Cesar Merino. Present. Thank you. Marco David Velasquez. Present, teacher. Thank you. Misael Rivera. Present, teacher. Thank you. Oscar Correas. Present, teacher. Thank you. Oscar Ramirez. Present, teacher. Thank you. Rosa Lisette. Present. Thank you. Victoria Maria Vasquez. Present. Thank you. And Jessica Beatriz Fuentes. Present. Okay, thank you. Thank you. Good job. Okay, class. And we will continue tomorrow. Don't forget that tomorrow will be the last day. Mañana es el último día de the homework. Yeah, to do the homework, right? Okay, mistake. But, all right. To finish your homework on section one, right? La sección uno de las tareas. Son cinco, right? Mañana subo las notas a la medianoche. Right, so be ready. Todos los temas que hemos visto son los temas que están allí. Alright? So be ready. Remember, you can do it again. Si no llegan al 80%, pueden realizar de nuevo la tarea para lograr el 80%. Well, class, good night, everyone. El único que se queda es Daniel. Daniel, you stay today for the extra 10 minutes. Okay? And everyone else, good night. Y ahí me mandan esta pequeña tareita. And I'll see you tomorrow, right? Lo felicito por la participación de hoy. See you tomorrow. All right, see you tomorrow, okay? See you, teacher. See you tomorrow. Don't worry. Bye. See you tomorrow. Good night. Let me see. Okay, David. All right, yes, I'll tell you. All right, hello, Daniel. Hello, teacher. Hi. All right, these are your 10 minutes. And if you have any questions, if you have any questions about anything that we have seen, cualquier cosa que hemos visto, remember, you can ask me. Bueno, no, el tema de hoy estuvo bien, lo entendí, creo que la perfección, la mayoría de cosas. Ayer sí no sé lo que vieron porque se me fue el internet y me quedé sin electricidad. Entonces, sí, sé exactamente qué fue lo que... Estoy mirando aquí el reporte, right? Ya nomás estuviste conectado 16 minutos. Ajá, exacto. Me sale ahí la notificación, right? 16 minutes and you were like por motivo de lluvia, right? Sí. All right. Me fue de internet, ¿no? Que no pude hacer nada. All right, no problem. So let me see. Yeah, aquí sale 16 minutos. All right. Let me see. Yesterday we saw. We saw, déjame buscar aquí lo de ayer. Let me see, que lo tengo aquí. Just give me one second, okay? One minute here, para quitar lo que puse para hoy. Y poner lo que tenía de ayer.
So, is it rainy today? Yeah, sí, está lloviendo aquí, muy fuerte ahorita. Okay. So yesterday we did some work on the en el cuaderno, en su libro, right? For example, let me see. All right, we did some of these time expressions yesterday. Expresiones de tiempo. Time expressions. So this was yesterday. Right, como puedes ver la fecha de ayer. And these were some time expressions that we were doing. Y están en la página. Page 13, right? Pero aquí lo tengo en PowerPoint. Yes. So we have it right here. Time expressions. Can you read them? O si estaba cuando empecé esta. Sí, cuando empecé, sí, pero después se me cortó. Y no. Justo, ¿eh? Right. En teoría, sí. So can you read those every day? Every day, every week, every month, every year, daily, weekly, monthly, yearly. All right. So if I ask you this, what do you do on Tuesdays, Daniel? Oh, yes, I do in different activities. For example, I work in the morning, then I... At night story English class online with you. Okay. Ese digamos que sería casi mi rutina diaria. Okay, you take your routine for Tuesdays, right? But this was a specific day, un día específico with Tuesday. Now, what about, estos eran unos ejemplos que había puesto como preguntas porque le hicimos en breakout rooms, okay? Now, what about this one? Give me some things that you do weekly, but at work, related to work. What do you do weekly? Semanalmente, give me some activities that you do weekly. Okay. All weekly, only words all days and at night. I get class online. Okay. What about at work, do you do something specific? Algo específico cada mes or every so often? Is there any inventory? Anything specific? Que haces como no todos los días, sino que maybe when there's like inventory or what about pay? Do you get paid weekly, monthly? Month. Every monthly. Okay. En vez de decir every month, puedes decir monthly, mensualmente. Okay. Monthly, right? Monthly. Digamos que para sustituir en vez de decir every month, puedo sustituirlo por every monthly. No, no puedes decir cada mensualmente, ¿no? Entonces dice lo monthly. Monthly. I get paid monthly. Pagan mensualmente, right? So you can say, en vez de decir a month, like aquí dice cada mes, every month, puedes decir monthly, mensualmente. Okay. So that's
So some people might say, I get paid every month. A mí me pagan cada mes. O a mí me pagan mensualmente. ¿Ves? Oh. Otra opción. Another option. What is this? Weekly. ¿Qué significa weekly? Supongo que es semanalmente. Very good. And this one? Anualmente. Very good. What do you do yearly? Dime alguna actividad o algo that you do yearly, que haces anualmente. O sea, que nomás una vez al año, right? Yeah. I visit my family in the old country. Okay. Yearly. Yes, yearly. Okay, repeat it. I visit my family in yearly. Okay, yearly. Okay, very good, very good. So that will be an example of using yearly, right? Y diariamente, ¿qué haces tú diariamente? O sea, que siempre lo haces, daily. What do you do daily? For example, in the morning, I work in the afternoon. Okay, but ahí me está dando como diferentes etapas del día. ¿Qué es lo que haces diariamente? Una actividad que siempre lo haces diariamente. Okay, so I work daily, right? Yo trabajo diariamente. I work daily. I work daily. Okay. Give me two more. Dos más. I eat my breakfast daily. not like me, right? No como yo, right? Not like me, right? You eat it daily, right? Okay. One more. La última. I take a shower daily. All right. Yeah, I take a shower daily, right? I take a shower daily. Yeah, very good, very good. Excellent, excellent. Let me see. All right. So those were some of the things that we can use. Some of the vocabulary that we can use when we talk about time expressions. Expresiones de tiempo sin decir la hora. You can say, for example, como dijiste ahorita, yearly, daily, right? Rutinas que uno hace diaria o una vez al año, yearly or weekly or monthly, right? Like you said, you get paid monthly, right? Monthly, mensualmente. So, those were your 10 minutes, Daniel. Estos fueron tus 10 minutos de para practicar. Just between me and you. And I hope to see you tomorrow. Okay? See you. See you in class tomorrow, Daniel. Have a good night. Okay.